de haber conocido su intención, no le habría dado la oportunidad. No tiene lo necesario para enfrentarse a alguien como yo. Tú eres un león feroz en la casa de tu señor, pero no eres más que un zorro en presencia de Putifar. ¡Basta de tonterías! Dime qué debemos hacer. ¿Por qué me preguntas a mí si no soy más que un simple zorro? Mejor dime tú lo que deberíamos hacer. Una cosa es segura. Putifar y su señor son enemigos de los dioses, del dios Amón en especial. Sin embargo, no sé qué puedo hacer al respecto. Oh, pero algo hay que hacer. Deben ser castigados con severidad. ¿Y quién será el que se encargue de castigarlos? ¿Tú? ¿O tus incompetentes y salvajes soldados? Si tuviera más soldados bajo mi mando, limpiaría Tebas de su repugnante existencia. Si tú fueras un hombre de guerra, lo habrías demostrado hoy. Putifar y su señor Amenhotep están en la cima del poder. Sin embargo, si se desata una guerra entre el templo y la corte, nadie sabe quién podría resultar vencedor. Tranquilo, será mejor llevarnos bien con ellos. Sí, y cuando tengamos la oportunidad, atacaremos. Rodamón, señor. Te traigo un alumno inteligente y talentoso. Veamos qué puedes hacer. Quiero que sea un guerrero fuerte y valiente. ¿Pero qué quiere que haga, señor Putifar? Lo que Putifar quiere es que le enseñes a Yusarsif las técnicas de combate. Lucha con espada, arquería, combate con lanza y combate montado a caballo. Asegúrate de enseñarle todo lo que sea necesario. Haré todo lo posible por entrenarlo bien, señor. No se preocupe. Ven conmigo. Entrenamiento de espadas. Esta es una espada. Una espada para niños. Si quieres una espada de acero en tu mano, primero debes poder entrenar con una de madera. ¿Listo? Defiéndete. Eso es. Lo que debes hacer es evitar que mi espada te haga daño. Bien hecho. ¿Listo? ¡Oh! Si hubiera tenido una espada de verdad, estarías muerto. Ahora atácame. ¿Pero debo atacarlo de verdad? Con toda tu fuerza. ¿Y si se lastima? No podría soportarlo. Si quieres aprender, hazme caso. ¡Ataca! De acuerdo, si así lo desea. Mira, lo hace muy bien.
El señor Putifar ha regresado, mi señora. Saludos, Su Excelencia. ¿Cómo estás, Putifar? Estoy muy bien, mi hermosa Zuleika. ¿Qué haces aquí? Estoy viendo a Yusar Sif entrenando. ¿Has sacado alguna conclusión sobre él? No debemos dejar que la falta de experiencia lo limite. Hoy perseguimos a unos soldados y me di cuenta de que tuvo miedo. Es un niño. ¿Estuviste luchando con los soldados de Amón? Bodiamón debía ser castigado. Luego de ese percance, llevé a Yusar Sif al palacio de Amenhotep. Yusar Sif me hizo sentir muy orgulloso. Es más inteligente de lo que creí. Sus respuestas a las preguntas del faraón fueron notables. Amenhotep le regaló uno de sus preciosos collares de perlas. Y su joven sucesor se inclinó sin pensarlo ante Yusar Sif cuando le colocó el collar. No. No puede ser. Los que estaban presentes se sorprendieron también. Y el joven fue regañado por su madre. Te dije que nos beneficiaríamos mucho con Yusar Sif. Estoy segura de que cuando crezca, se convertirá en un filósofo admirable. Tengo fe en ese niño.